poco a poco fueron llegando. Tomaban el mejor lugar. Se trató del evento astronómico más esperado de la semana en parte de nuestro país. El eclipse anular de sol, que fue visto de buena forma en lugares como la península de Yucatán. Los testigos usaron los lentes certificados. Chicos y grandes lo disfrutaron, tal como lo hicieron en Chetumal, Quintana Roo, donde colocaron 50 telescopios para el público. En Campeche, la gente se reunió en el malecón de la capital. Mientras tanto que en Mérida, Yucatán, algunos parques, así como zonas arqueológicas, fueron habilitados con telescopios para que las personas pudieran disfrutar del eclipse. Muy interesante con mi hijo, que está muy emocionado por vivir este evento astronómico. Okay. Y pues en casa sí se hizo este observatorio con la ayuda de mi esposa. Incluso desde la frontera la gente también lo apreció de forma parcial desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua. Pues está iniciando, vemos cómo se está posicionando la luna sobre el sol. Incluso desde el mítico lugar de Teotihuacán en el Estado de México, la gente también estuvo presente. Así como en el sitio arqueológico de Cofradía, esto en Suchitlán, en Comala, Colima, donde hubo rituales prehispánicos. Y aunque en algunos lugares el clima hizo de las suyas, como en Tapachula, Chiapas, el fenómeno astronómico puede verse entre las nubes. Admirar este fenómeno que es único, y tuvimos la oportunidad que aquí en Tapachula, Chiapas, pudimos observarlo. Y pues disfrutando con la familia, es un evento único. O en Tabasco, donde hay quienes por seguridad lo vieron desde el reflejo de un charco de agua. Fue entonces que llegó el momento cumbre. Este evento duró más de 2 horas y dejó recuerdo que será imborrable para la memoria de muchos mexicanos. Con información de corresponsales, Fuerza Informativa Azteca.